Bueno, y hasta ahora establecemos contacto con la diputada de la Asamblea Nacional de Panamá, Zulay Rodríguez, representante del Partido Cambio Revolucionario Democrático y también candidata presidencial, con quien queremos conversar sobre estas últimas declaraciones de la Procuradora General Kerya Porcel, que advertía sobre la posibilidad de que el caso de Brett quede impune. Bienvenida, diputada. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están escuchando. He escuchado atentamente lo que ha dicho el presidente Varela y la preocupación de la procuradora Kerya Porcel. Ambos son unos mentirosos. A Kerya Porcel en Panamá la llamamos, en vez de procuradora, encubridora. Esta señora tenía un término de investigación para pedir las asistencias internacionales donde estaban implicados el presidente de la República y de la administración que trajo Odebrecht desde la época de Martín Torrijos. Sin embargo, la señora procuradora dilató pedir estas asistencias legales porque sabíamos a través y se habían, nos llegó a nuestras manos documentación del señor Tacla Durán, de Fernando Dimaglio y del ex asesor colaborador del señor presidente Ramón Fonseca Mora, donde decían que el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, había negociado y recibido soborno en el caso de Odebrecht. Incluso Ramón Fonseca Mora, que era su ex ministro y su hombre de confianza, colaborador en su finanza, señaló que le partiera un rayo si Juan Carlos Varela no sabía y no le habían llegado donaciones de esta empresa Odebrecht. ¿Qué ha hecho el señor Juan Carlos Varela con la encubridora procuradora Kerya Porcel? Dejaron pasar el tiempo que tenía, que es un término fatal que se le daba a la Procuraduría para que investigara y trajera verdaderamente a los responsables, a los peces gordos, lo dejaron precluir, comenzaron a matar el tiempo y lo que hicieron, y el juez que tuvo que fallar en derecho, porque aquí hay términos fatales, le dijo, no podemos dar más prórroga, porque llevan... ¿Y a quién le tienen miedo, diputada? ¿A quién le tienen miedo la procuradora y el propio presidente? ¿A quién le tienen miedo en este caso que, como usted dice, está señalándolos de mentirosos a las dos y que han dilatado toda la investigación? Ahora, ¿a quién le tienen miedo? Por una parte, el presidente dice que hay que confiar en las autoridades y la propia procuradora está diciendo que parece que están entorpeciendo las investigaciones. Bueno, yo le voy a decir, la procuradora lleva 3 años investigando Odebrecht, 3 años. Incluso matraquearon en la Asamblea Legislativa con el hermano del presidente Juan Carlos Varela para hacer una ley a la medida de Odebrecht, que es la ley 4, que señalábamos nosotros, ustedes van a dejar impunidad. Andrés Ravelo, que venía y se paseaba, iba a la Procuraduría, prácticamente nada más faltaba que le dieran mocachino y le tiraran la alfombra roja. Ese señor entraba y salía del país, nosotros decíamos, deténgalo. Diga los nombres, pida las asistencias en Nueva York, pida las asistencias a los fiscales de Brasil. Los fiscales de Brasil le decían que la Procuraduría no quería pedir las asistencias. ¿Y qué le tiene miedo a la Procuradora? La Procuradora le tiene miedo que el pueblo panameño en el 2019 pase en factura y sea ella y Juan Carlos Varela investigado por el caso de Odebrecht. Señores, aquí entró los señores de Odebrecht desde el 2015. Cuatro desde la época de Martín Torrijos y ninguno de ellos ha sido investigado. Aquí se han llevado más de 20 mil millones de dólares en obra. Aquí el señor Juan Carlos Varela, incluso se mencionó la fundación Don James, donde uno de los socios de él señaló que él recibió dinero de Odebrecht y la procuradora simplemente no lo ha querido investigar. ¿A dónde va a parar entonces todo el caso de Odebrecht en Panamá? Cerrarlo, van a buscar a 4 tontos, 5 tontos del periodo pasado, que eso es lo que están haciendo ellos, distraer a la opinión pública, distraer a la comunidad y al pueblo panameño, que todo quede en la impunidad y por supuesto que todas las personas que recibieron miles de millones de Odebrecht no caigan en la cárcel, porque la mayoría de ellos están en el gabinete del señor Juan Carlos Varela. La gente está disgustada, la gente se siente angustiada y la gente se siente decepcionada y desilusionada de la burla que ha hecho la señora Kerya Porcel en combinación con el señor Juan Carlos Varela. En realidad, 3 años investigando y ahora decir que un juez le ordenó que las investigaciones fueron cerradas es porque ella no quiso investigar
porque ella no quiso traer las pruebas, porque no quiso traer las asistencias internacionales y no quiso investigar a Juan Carlos Varela, que fue el que la designó de a dedo en el puesto que ella tiene y donde ella obedece directamente, porque no hay una separación de poderes en Panamá. El señor Juan Carlos Varela tiene dominado la Asamblea Nacional, el órgano judicial, el Ministerio Público y, por supuesto, todas las instituciones del Estado. Eso es así, no hay separación de poderes en Panamá y el caso de Odebrecht quedará impune, como pretendía Juan Carlos Varela y la señora procuradora encubridora Kenny Solda Purcell. Bueno, diputada, muchas gracias por su atención. Sabemos la ocupada agenda que en estos momentos lleva. Nos decía que estaba ya en una reunión y que la interrumpimos en una reunión con los propios productores de Panamá. Muchas gracias. Sí, con los productores del agro de Panamá. Muchísimas gracias y bendiciones para que todos los que nos están escuchando y que en Costa Rica y todos los países latinoamericanos realmente haya transparencia, rendición de cuentas, que es lo que fortalece la democracia de todos nuestros países latinoamericanos. Bendiciones y mucha salud para todos. Bendiciones. Gracias. Para usted y bueno, de verdad, lo que en estos momentos está fortaleciendo, que tiene que ver con la transparencia en toda la región centroamericana. Muchas gracias a la diputada Zulay Rodríguez del Partido Cambio Revolucionario Democrático de Panamá y también candidata presidencial. Con ella vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.